Bueno, este video empieza con un reclamo. No me pongas, por favor, el partido a la 1 de la tarde. 4 de la tarde para arriba, si puede ser la próxima, hermano. Yo vivo lejos y ahora que nos vamos a juntar con los pibes, mira esto. 8:22 de la mañana. Así es. 8:22 de la mañana. En este preciso instante quiero morir, pero bueno, en lo que toca, vamos a salir a las 9 de acá para. Vamos a desayunar asado en lo del talibán, porque la otra vez comimos asado y funcionó. Esta vez vamos a comer un poquito de bondiola de cerdo, chorizo de cerdo y no mucho más, porque la vaca nos la comemos a la tarde. Vamos, morón. Empezamos camino. Baja la pelea con el pecho. Qué pelota, Gerson. No, pero. No, pero. ¿Eh? No. Cierto, no es el fútbol dónde está. Mostrá esa carne asada, gente. Mostrá eso. Vieron una casa donde no había fuego. No hay diario, no hay madera, no hay nada. Igual así, dice Malabar. Y vamos a comer en un rato, ¿no? En un ratito. Tengamos en cuenta que falta media hora para el partido. ¡Vamos! Acá está la gloriosa banda de gallineros. La que va a todas partes, la que le sobra huevo. La que va caminando cuando va a matadero, aguantando los tramos porque le sobra huevo. ¡Prepárate, matadero! ¡Que te vamos a matar! ¡Chicago, la concha tuya! ¡Fuiste siempre hijo nuestro! ¡Puto, la concha tuya! Está tu hinchada, la que
Bueno, estamos con Franco García. Franco, contame las sensaciones de jugar un clásico acá con el estadio repleto y ganarlo. Primero, nada, es el segundo clásico, el primero se nos fue ahí en la hora. Por ahí le debíamos eso a la gente también, que en ese momento veníamos último y acompañó también como acompañaron hoy. Ganarlo con la gente ahí, la verdad que se sintió la fuerza de la gente, se sintió cuando alentaban. La verdad que nada, una situación única y palabras de reconocimiento a la gente que banca a morir. ¿Qué cambió para que agarren esta racha de ganar 4 partidos al hilo sin que le conviertan goles? ¿Qué cambió en el vestuario? Y yo creo que un poco de confianza después de la victoria contra Defensores. Ahí yo creo que vino el subidón y era lo que necesitábamos también. Por ahí tuvimos un partido que jugamos muy bien y por errores siempre nos terminaba pasando algo. Desde que encontramos esa subida ahí contra Defensores, yo creo que el equipo fue otro y la confianza fue otra. ¿Y ahora para qué estamos? Partido. Gracias. Dale. Ahora el cierre. ¿Qué? Es el cierre. No, pero vos también tenés. Pops o Chicago. No paren de llorar. ¡Curumi! Chivataero, cacote.